Buenos días. Mirad, ¿qué son los pólipos uterinos o lo que también se llama pólipo endometrial? Pues son unas formaciones benignas que aparecen en la mucosa de la cavidad uterina. También pueden aparecer en la mucosa del cuello uterino o del cervix. Aparecen en el 15% de las mujeres, mujeres entre 40 y 60 años. Y como os he dicho, son benignas. Mirad, puede ser que un pólipo no dé síntomas. De repente vayáis a vuestra revisión ginecológica y vuestro ginecólogo os diga que tenéis un pólipo. Pero también pueden dar sangrados irregulares, sangrados anormales. Sangráis a mitad de ciclo o vuestras reglas son más abundantes. O que estéis buscando embarazo y no os quedéis embarazadas. Esto también puede ser causa de un pólipo. Y raramente puede dar dolor. El diagnóstico es por ecografía. Vuestro ginecólogo os hará una ecografía y puede ser que os diga que tenéis un pólipo. Y el tratamiento es quirúrgico, el tratamiento es por histeroscopia, es lo que se llama polipectomía por histeroscopia. Espero haberos ayudado, un besito enorme, pasar muy buen día.